¡Hola! ¡Qué bueno que siguen con nosotros, Nueva Generación Puma, en este festival virtual de bienvenida! ¿Y qué creen? Que la universidad tiene, además de taekwondo, karate, ayer estuvo capoeira, tiene un arte marcial más que es... Lima Lama, y pues aquí están nuestros amigos que van a compartir contigo esta manifestación del arte marcial. Y aquí en Solemne, Gaby, con esa sonrisota, a mí me emociona mucho porque es un referente del deporte universitario en nuestra amada UNAM. Sí, si tienen comentarios, preguntas de oye, ¿qué es el Lima Lama? O ¿cuál es esta técnica? O algo, escríbanos, acá estamos pendientes de los comentarios, saludos, todas esas cosas. ¿Dónde la van a encontrar cuando pase la pandemia? Pues ya ella nos contará. Y se quedan entonces con Gabriela Jiménez de Lima Lama. Nos vemos en un ratito. Normal. Salude. Bienvenidos, Pumas Universitarios, a su clase, a la exhibición, a la demostración de lo que es Lima Lama. Bien, ¿qué es Lima Lama? Porque esa es la primera pregunta que todos nos preguntan. ¿Y eso cómo se come? ¿Qué se hace? ¿O qué se hace? ¿Qué no es yoga? ¿No es taekwondo? ¿No es wushu? ¿No es otro arte marcial? Nosotros somos un arte marcial occidental. No tenemos nada que ver con los chinos, ni con los japoneses, ni con los coreanos. Somos un arte marcial occidental, de origen polinesio y de desarrollo en México. Así es. México exporta profesores a todas partes del mundo. Entonces, pues bienvenidos. ¿En qué consiste? Tenemos formas, como todo el arte marcial, que son las katas. Tenemos la pelea, el combate, que es la pelea. Pero todo está reglamentado. No, aquí la parte de defensa personal es con todo. Tenemos piquetes de ojos, desgarre de garganta, desgarre de ojos, de cabellos, etc. Tenemos también agarres, golpes, patadas. Todos los golpes que ustedes conocen de box los tenemos. Todas las patadas que conocen de otras artes marciales las tenemos. ¿Okay? Aquí vamos a zonas vulnerables. ¿Okay? Y nos ocupamos de todas aquellas herramientas que tiene tu cuerpo para poderte defender. Que no te puedes defender bien porque quítense en el metro porque hay mucha gente, ahí tú entras. O sea, es primero, la defensa personal es preventiva, no meterte en problemas, llegar a una discusión, etc. Y posteriormente, ya es cuando las palabras ya no son suficientes o están atacándote a ti, a tu patrimonio o a tu familia, es cuando tú entras en acción. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros somos fluidos, rápidos, directos y siempre damos un paso atrás porque esperamos el ataque. Jamás vamos a ofender a nadie, jamás vamos a ir a buscar a nadie problemas, todo lo contrario, siempre respetamos al de enfrente. Y un Lima Lama, un artista marcial de Lima Lama, ama, cuida y protege a la vida. ¿Ok? Bien, como pueden ver, mis compañeros, el día de hoy me acompaña la profesora Isbeth Valle Galindo, de la Facultad de Psicología. Y mi compañero Ramsés Zúñiga, estudiante del plantel de Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel de Azcapotzalco. Ok, bien, vamos a comenzar esta demostración recordándoles que es una demostración. Nosotros no nos dedicamos a hacer exhibición, cada uno lleva nuestro propio programa de trabajo y es individual, ok, no nos comparamos con nadie más porque cada quien hace y lo que puede. Todos tenemos muchas virtudes, pero también tenemos limitaciones todos. Yo no conozco a nadie que sea perfecto, ¿ok? Entonces, esto se adapta a ti, se va a adaptar a ti. Tú agarras del sistema de Lima Lama, la defensa personal, lo que a ti te convenga, lo que a ti te gusta. Si a ti te gusta pelear con manos, lo haces con manos. Si te gusta con pies, con pies. Aquí el punto es que tú te desarrolles y te sientas cómodo, ¿ok? Bien, vamos a empezar con un calentamiento, como en todas las disciplinas, ¿bien? Nuestra guardia, vamos a desplazar nuestro pie derecho atrás y es como un paso normal que cada quien tenemos, ¿ok? Y vamos a movernos y en nuestro lugar y pasamos el peso del cuerpo de un lado al otro, no brincamos, pasamos el peso del cuerpo porque siempre para estar en la defensa tienes que estar bien apoyado, no puedes estar arriba, pues vuelas o cómo, no,
¿Ok? Bien. Entonces, pasamos el peso del cuerpo de un lado al otro. Cambiamos. Y es igual, del otro lado. Cambiamos. Del otro lado. Y ahora tiramos nuestros golpes rectos. Uno, dos. ¿Ok? Uno, dos. Recto, tal cual. Uno, dos. ¿Listos? Uno. Dos. Siempre las manos están arriba. Tres. Cuatro. Cinco. Cambiamos de guardia. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cambiamos de guardia. Ahora los ganchos abajo. Uno, dos. ¿Listos? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cambio de guardia. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cambiamos de guardia y ganchos arriba. Uno, dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cambio de guardia. Uno. Dos. Usamos todo nuestro cuerpo. Tres. Cuatro. Cinco. Ok, cambiamos de guardia los seis golpes. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Último, cinco. ¿Ok? Normal. Pie derecho atrás y vamos a hacer las patadas. Patada de frente. Subo la rodilla y hago una extensión. ¿Ok? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cambiamos de guardia y hacemos patada de empeine. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cambiamos de guardia y patada de lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cambiamos de guardia y vuelta. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Última. Cinco. Normal. Bien. Como pueden ver, nosotros al iniciar aquí en Deporte UNAM, nuestra sesión de hoy, hicimos un saludo con la mano derecha al corazón. Significa, con respeto entrego mi corazón a mi Dios, a mis padres, a mis semejantes. Esa es la diferencia con otros artes marciales que no nos agachamos para saludar, no hacemos reverencia. Que mi mano ofrezco mi corazón abierto. Pero si quieres pelear conmigo, sería el puño cerrado. Eso es parte de la filosofía que todas las artes marciales tienen y son muy bellas, son esplendorosas. Todo el arte marcial es hermoso. Y Lima Lama, que es lo que yo practico, todavía más. ¿Ok? Listo. Y vemos mucho aquí la velocidad y la reacción. Es muy importante. Vamos a ver a sus compañeros para que vean la reacción. ¿Listos? Sentados. Boca abajo, boca arriba. De pie, sentados. De pie, boca abajo, boca arriba. Sentados. Boca abajo, boca arriba, de pie, parados. Doble golpe en su lugar. Uno, dos, boca abajo, boca arriba. Boca abajo. De pie. ¿Cómo están ustedes en esa reacción? No lo sé, me gustaría saberla. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque dicen, no te levantes, acuéstate, párate. Porque te van a tirar una piedra o algo. ¿Y estás qué? ¿Qué? En la baba. ¿Ok? Tienes que tener buena reacción y aquí la aprendemos muy bien. ¿Ok? Listo. Van a hacer mis compañeros un round de sombra. ¿Ok? ¿Listos? Su guardia. Round de sombra. Vamos, pies y manos. Siga. Como pueden ver, las patadas y golpes que hicimos ahorita las están haciendo al aire. Todos sus movimientos. En la parte de la pelea, ellos lo que tienen que hacer es patear de la cintura para arriba. No hay patadas ni golpes abajo de la cintura, no hay a los bajos. En la parte reglamentada que ha hecho la Federación Mexicana de Lima Lama, reglamentar. ¿Ok? Y esto nació aquí en México, en nuestro país. No, no, fue, no viene de otro lado. ¿Ok?
Gracias, muy bien. Bien. Como pueden ver, también usaron todos los golpes y girando patadas. O sea, son todas las patadas que conocen ustedes y también los golpes que conocen. A excepción, hay un golpe que se llama de revés, que es de esta manera. Así. Ese está prohibidísimo, porque se ha comprobado a través de los años de la experiencia de la federación y de los profesores de Lima Lama, que lastima muy fuerte, ese golpe noquea, ¿ok? Entonces, para nosotros es muy importante cuidar la integridad física y emocional del competidor, no solamente la física, ¿ok? Bien, ¿cómo se llama nuestra pelea? Pelea continua. La mayoría de las artes marciales lo que hacen es puntos. Nosotros sí hacemos puntos, pero muy poco. ¿Por qué? Porque el contacto es profundo, el contacto es con todo, buscamos el knockout, ¿ok? En la parte de la pelea. Bien, mis compañeros les van a mostrar las combinaciones de patadas, que son lo primero que ustedes aprenden a llegar aquí. Por favor. Combinación 1. Tenemos en Facebook la página de Lima Lama UNAM, pero también puedes escribirme a mis correos, a mi correo que es gabyjmz@ciencias.unam.mx, y pues estamos en el reposo de atletas. Dijeron que nos íbamos a mover para aquí, para la alberca, pero todavía no lo sé. Y pues en lo que pasa todo esto, pues mientras a distancia, ahí tenemos todos los contactos y a través de la página de Facebook, ¿ok? Bien. Parte medular de todas las artes marciales es la defensa personal, es la esencia de lo que nosotros hacemos, ¿ok? En este momento ellos van a hacer el primer bloque de defensa personal. Lo van a hacer, pero de acuerdo a nuestros tiempos en este momento. Lo van a hacer en sombra, lo van a hacer solos, ¿ok? No va a haber contacto. El compañero Ramsés lo que va a hacer es hacer el ataque, ¿ok? Y mi compañera Liz va a hacer la defensa. ¿Ok? Cada uno en su lugar, por favor. Estas técnicas se llaman una solapa. Te agarran. Dos solapas. Estas se llaman, son uno que tiene una proyección, esa es muy bonita. Esta dos es la más larga de las técnicas de defensa personal, tiene muchos movimientos. Abrazo frente, que es cuando te sorprenden y llega un gandalla y te quiere agarrar, te quiere secuestrar, te quiere llevar. Pues es ahí cuando te tienes que defender, reaccionar y que nadie se te acerque. La primera defensa es prevenir, por dónde caminas, con quién andas, cómo vistes. No puedes andar así que con cualquiera, tienes que avisar a dónde vas, por más, no sé, tonto o irónico o a veces que tus papás te están diciendo, regañándote, no, es que no sé dónde andas, es que esto, el otro, pues sí, porque la situación no está como para no avisar y como para que no nos importe, ¿no? Entonces, tenemos que siempre tener la defensa personal preventiva para no llegar a esto, pero si llegamos a esto, tenemos que saber reaccionar. Todas las enfermedades que están ahorita son por problemas emocionales y no queremos que se enferme, no queremos una población enferma, queremos que sean sanos y productivos. Y el deporte es una manera de hacerlo, ¿ok? Listo, forma. La forma es una pelea simulada entre uno o dos atacantes. Más atrás, buenas tardes. Gracias. Esta es la primera forma de Lima Lama. Hace su saludo de forma. La primera forma la aprendes a la semana de estar en clase. Ya te estoy enseñando casi la forma. ¿Por qué? Porque tienes que tener la habilidad y la agilidad mental de retener información. Y en esta forma tenemos alrededor de 100 movimientos diferentes. ¿Ok? Es lineal, no hay muchos giros, no hay brincos, no hay. Como pudieron ver, hizo una solapa, abrazo por el frente. O sea, las técnicas que hicieron ellos en sombra ahorita, que se hacen en pareja, la hizo en la forma, que es en idioma japonés se llama kata, y en español es forma. ¿Ok?
¿Bien? Bien. El segundo bloque de estas técnicas se llama básicas. Estas técnicas son más para la pelea. La pelea que del sobra de lo que habían hecho ellos es lo que están haciendo en este momento. Como pueden ver, tienen patadas, llamas altas, los bloqueos. Tienen los giros, ya son más complicadas. Tienen que coordinar todavía más, patadas altas. ¿Ok? Para aprender esta forma, se necesitan alrededor de 4 a 6 meses de práctica. Nosotros, bueno, yo que soy la más avanzada en esta trayectoria, se necesita, ya tienen mínimo 4 años para hacer cinturón negro, y yo tengo 10 años practicando esto, ya voy para 11, 12 años, ya más. Entonces, pues no es algo que haces de la noche a la mañana, hay que empezar, y si no empiezas hoy, el momento nunca llega, ¿ok? Listo. ¿Seguimos forma? La siguiente, de estas técnicas existe su forma, se llama Moana. Si vieron la película de Moana, la van a entender un poco más. ¿Por qué? Porque Moana significa cuerpo de agua. Y cuerpo de agua puede ser un lago, un océano, el mar, las olas. Representa las olas cuando las rompes y bajas en el golpe y estallas. Entonces, esas son las formas de Lima Lama, es Moana. En el mundo existen dos tipos de formas. Formas duras y formas suaves. Por ejemplo, Wushu está con nosotros. Tiene formas suaves. Karate Do tiene formas duras. Nosotros no somos de formas duras. Kenpo tiene formas suaves. Y ya dentro del arte marcial, pues hay muchísimas diferencias, ¿no? Nosotros tenemos fluidez. Y esa fluidez nos da la coordinación para poder defendernos ante un ataque. ¿Ok? Bien. Pues hasta ahorita hemos visto técnicas y formas para principiantes. Vamos a continuar con las intermedias y avanzadas. ¿Ok? Listo. Combinaciones de manos, que son grado intermedio. Ya tienen más giros, más pateo alto. El pateo alto es al contrincante de enfrente, no es al techo, es al de enfrente. Y ellos han desarrollado esta capacidad de coordinación, de fuerza, de resistencia, de equilibrio, de elasticidad. ¿Okay? Bien, esas son las técnicas que son para hacer cinturón verde, grado intermedio. ¿Cuáles son? ¿Cómo empiezas? Primero con un pants, ropa cómoda, hacemos un proceso de adaptación. Después ya tienes tu uniforme, se te pone su cinta blanca, una ceremonia bonita. Después se hacen exámenes cada cierto tiempo de grado de avance, sigue la cinta naranja, luego la morada, la azul y la verde, que es hasta donde llevamos ahorita. Posteriormente, de la verde, sigue la cinta café, 3 grados de café, que significan cuerpo, mente y espíritu. Y después la cinta negra, que significa ceguera al dolor, porque se supone que un artista marcial de Lima Lama, cinturón negro, ya no hace tanto pancho, tanto, ¡ay, me duele, ay, mi codo! Ya no se queja tanto, ya es más resiliente, ya es más empático con su propio dolor, ¿ok? Entonces ya controla sus emociones, ya controla su yo interno, ¿ok? Y esa es la base de nuestra esencia del arte marcial, ¿ok? Bien. A continuación, voy a hacer la forma intermedia, se llama Ulakui. Y esta forma, yo que he salido al extranjero y he competido contra otras artes marciales y contra mismas Lima Lama, en eventos internacionales de la Federación Internacional de Lima Lama, pues hemos tenido éxito, ¿ok? Bueno, la última vez me traje 4 primeros lugares y un segundo lugar, me parece. Fue en Liechtenstein, en Alemania, hace 2 años. Entonces, pues esta forma es la que me ha hecho ganar y me ha hecho sentirme más segura, ¿ok? Bien. La profesora Liz les va a comentar algunos detalles de esta forma.
Bueno, aquí nuestra Gabriela Jiménez va a empezar su ejecución de la forma. Como les comentó, esta forma ya es para un grado intermedio. Las técnicas que ustedes apreciaron hace un momento que hicimos mi compañero Iramsés y yo son las que se encuentran en esta forma. Como pueden ver, pues los movimientos tienen que ser más rápidos. Ya no es una forma para principiantes, las posiciones también tienen otro grado de dificultad. La ejecución debe verse explosiva, pero sin descuidar la parte técnica. Como les comentaba, pues pueden ver aquí las posiciones y ya pues tienen cierto grado de dificultad, dado que son más abajo, tienen una exigencia mayor en cuanto a pues lo físico y también modificarlo. Se requiere fuerza y se requiere resistencia para ejecutar una forma con la rapidez y con pues todos los requisitos para que se diga que es una forma bien ejecutada. Gracias. Bien, combinaciones. Seguimos con más combinaciones de patadas que son para avanzados. ¿Ok? Esta es la 5, la que están esperando la profesora. La 6. Inspiró en mí. Ok, perfecto. Bien, a su lugar. Bien, asimismo seguimos con las técnicas avanzadas. Se llaman simples. Ok, adelante. Más agarre, al de frente ya le das una continuidad en el movimiento y llevarlo al piso. Ah, muy importante. En nuestra disciplina no nos caemos al piso. Desarrollamos todas las habilidades para, por si te caes, rodar, girar, brincar y demás. Pero no nos llevamos al piso porque el piso, caerse, es mortal. Te agarran a patadas, te atropellan, te pisotean. Entonces, por eso es que no debemos ir al piso, ¿ok? Estas ya tienen otro tipo de agarres y de envolvimientos, ¿ok? Bien. Continuamos con forma lama caída. Para hacer esta forma se necesitan 3 años y medio a 4 años. Casi siempre los universitarios que llegan a cinturón negro ya terminan su carrera o ya están en un posgrado, como lo es la profesora Liz, que está en el posgrado de psicología. Entonces, los tiempos son justos para que hagan su carrera como artista marcial. Y el grado, los grados, yo soy cuarto grado de cinturón negro y eso te exige hacer mejor en todo lo que hagas. Buscar siempre la perfección del movimiento, la perfección de todo lo que tu vida es, lo que es alrededor de ella. No solamente adentro de un gimnasio o de una escuela de arte marcial, sino llevarla afuera. Eso es lo más importante. Muy bien, muchas gracias. Nos mandan muchos saludos de Jorge Cruz, de Draco y César Marx. Gracias, muy bien. Pues bienvenidos y ojalá se animen a practicar arte marcial. ¿Ok? Bien. Seguimos con formas. No, ¿verdad? Dobles. Ok. A continuación, la maestra Gabriela Jiménez y mi compañero Ramsés van a ejecutar las técnicas dobles. Estas técnicas ya son para grados avanzados como tal, es decir, para cinturón negro. De hecho, son las últimas técnicas que aprendes y que te examinan para obtener tu grado de cinturón negro. Estas también están incluidas en una forma que en un momento van a ver. Como ellos están haciendo las técnicas en forma, pues igual tienen que cuidar cuestiones de distancia, cuestiones de fuerza. Todo eso, todas esas habilidades se practican desde que eres principiante para que cuando llegues a ese momento, pues justamente puedas ejecutarlo de una forma pues dinámica, fluida y fuerte. Que es algo que justamente es como distintivo de nuestro arte marcial. Lima Lama es fluido. Nosotros, si bien somos fuertes, no somos
como otros artes marciales donde dejamos un poco detenida la mano. La idea es que si te defendiste de un ataque, seas tan contundente que no dejes espacio para otro segundo. Y así como va un movimiento fluido detrás de ese vaya otro, justamente para hacer tu ataque y tu defensa lo más efectivo posible. Ok, muchas gracias. La siguiente forma que va a hacer nuestro compañero se llama forma tigre. Es nuestra forma representativa de la disciplina porque es con la que culminan sus estudios de arte marcial y obtiene el título de cinturero. Como pueden ver, la velocidad, la explosividad del movimiento, muy distinto, ¿no?, a otras disciplinas. Y las técnicas que hice con él son las que están en esta forma. Compañero Ramses ha representado a la UNAM en varias ocasiones en los equipos representativos y por lo general siempre ha traído buenos lugares a nivel nacional. Esperemos que próximamente, pues, cuando todo esté activo, pues, nos pueda representar ambos, la profesora Liz también, a nivel internacional. Nosotros pues quedamos rankeados para pelear por cinturón de campeonato. Bueno, Frances va a defender, yo voy a retar. Esto se pospuso debido al coronavirus, pero pues nosotros seguimos trabajando, seguimos entrenando y seguimos preparándonos. Hace un momento la maestra mencionaba que cualquier momento es bueno para empezar y también cualquier momento es bueno para continuar pues cuidándote, cuidando tu salud, cuidando pues tu bienestar físico y bueno, bienestar general. Bien, saludos. Bien, muchas gracias. Y bueno, les comentaba que dentro de la competencia, estas formas la calificación se da por apreciación. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo hay un rango de calificación del 1 al 10, se asigna un valor para dar una calificación. Entonces, pero todo esto es por la experiencia, tus procesos que pasas por cada uno de los grados, es como tú vas adquiriendo esa experiencia y aparte pues hay escalas, ¿no? Cómo se ve, o cómo tienes que evaluar esa forma, si fue rápida, si fue técnica, si fue con resistencia, con velocidad, todas esas cualidades son las que se califican bien. Les queremos mostrar también de la parte de la pelea, del combate, el equipo de pelea, que es, ¿me los puedes enseñar? Es diferente, no diferente, tiene sus particularidades el de mujer comparado con el de hombre, ¿ok? Este es el peto, el brasier protector. El peto es el grandote, lo usan solamente los niños chiquitos de 5 a 12 años. El brasier protector te cubre únicamente pues, la zona pectoral de las mujeres y no queda descubierto el abdomen, porque se supone que trabajaste el abdomen, puedes aguantar un golpe, una patada, no pasa nada, ¿ok? Asimismo, esa es la cualidad de las mujeres, los hombres me gustan obviamente, el casco y los guantes, que es guante cerrado, comúnmente conocido como de box, para nosotros se llama cerrado. Pero es lo mismo. Y un cubrebocas. Este es de gel, es gelatinoso, está así como todo aguado, rebota. Este es de la profesora. Y tenemos otro. Este es el duro. Este ya lo mandas a hacer con... Ah, ¿no ves? Este lo metes en agua caliente y toma forma de tus dientes. Y luego puedes mandártelo a hacer con el odontólogo y ya queda ahí ya para que no lo muevas, ¿ok? Igual y ya. Ellos les van a hablar más de especificaciones, a ver. Bueno, como les comentaba la maestra, las chicas pues usamos el brasier protector. Todo este equipo tiene una razón de ser y es justamente pues el protegernos a nosotros, proteger partes de nuestro cuerpo que usamos precisamente al momento de hacer pelea. Entonces es muy importante
que nosotros cumplamos con esto. De hecho, está reglamentado en un torneo, tú necesitas tener tu equipo de que pelea en un campeonato. Si no, bueno, te cuentan tiempo y si no cumples con él, pueden descalificarte por no tenerlo puesto. También otra reglamentación es que el equipo se usa por debajo del uniforme. Todo el equipo va por debajo del uniforme. Esto pues para cuidar también esta parte formal que nos quedó arte marcial, la marcialidad justamente. Las partes que, bueno, esa es como la diferencia, también usamos protector genital, ese también es distinto, tanto para hombres como para mujeres. Algo que ahorita no mostramos, pero que también es importante, son las espinilleras y los sepsis, como los de mi compañero. Estos son iguales tanto para hombre como para mujer, hay de diferentes tallas, dependiendo pues, de la complexión de cada uno. Ok, aquí yo voy a dar una especificación de qué se ocupa o la diferencia de equipo de pelea para las diferentes modalidades de combate que existe el Lima-Lama. El Lima-Lama hay varias formas y varios tipos de protecciones. Esta careta, si ven, es diferente a esta por las pomuleras. Esto te cubre justamente más parte del rostro para que los golpes no entren directos, amortigua un poco más al momento de pelea. Esta se ocupa para una pelea de full contact que ya es en ring. Esta yo la iba a ocupar en mi competencia de marzo para campeonato, pero todo se canceló por... Y bueno, esta básicamente es necesaria para subir a pelear en ring. ¿Por qué? Por las pomuleras. Eso es obligatorio traerla. Esta es para una pelea combate dentro de un área que es como combate para desde cinta blanca hasta cinta negra y más grados. Para pelear en ring sí tienes que tener un mayor grado de preparación y mayor grado de conocimiento en cuanto a equipos, qué te puede servir más, qué te puede servir menos. También es muy necesario mencionar lo de los guantes de pelea. Los guantes de pelea para una pelea profesional, lo que es full contact, ya es necesario que estén medidos de peso. Depende de cuánto sea tu pesaje, puedes pesar 60 kilos y puedes ocupar guantes de 10 onzas. A partir de mi peso, que es medio, ver 68-72, ya ocupo guantes de 12 onzas y eso involucra mucho para el golpe, qué tan fuerte lo puedes dar y qué tan amortiguado va a estar el golpe. Entre más peso, se supone que los golpes van más fuerte, pero básicamente son como que las reglas básicas para poder subir a pelear a ring, que es la careta con pomuleras y los guantes pesados con onzas. Y básicamente eso sería. Es el safety, creo que nos falta mencionar el safety. En los pies hay muchas disciplinas otras también que no los usan, pero estos te protegen tú. Empeine, que es muy delicadito, el empeine tiene unos huesos que se llaman metatarsos y se rompen fácilmente. Si tú pegas a alguien en el cráneo, te rompes tu pie, el cráneo va a aguantar más. Entonces hay que saber dónde, cómo van las patadas, no es patear por patear ni pegar por pegar. El cuerpo está diseñado para ser fuerte en ciertas regiones, en ciertas posiciones, no cualquiera lo sabe eso. Entonces también te cuida de tus dedos que no te los lastime, ¿ok? Entonces ese es el equipo, septis, espinilleras, concha genital, hombres y mujeres, porque dicen, ay, es que a mí me lastima, es que no me gusta, es que no me importa, quiero dormir bien y que te vayas seguro a tu casa y que estés bien y que practiques con todas las medidas de seguridad, ¿ok? Brasier protector, niños y niñas hasta los 12 años es peto y los hombres no usan nada después. Y las niñas siempre, toda la vida usamos y cuidamos nuestro pecho, ¿ok? Vendaje, no trajeron vendas, creo que no traemos vendas, pero también el vendaje es blando, es amateur. Y los guantes, el bucal, que ya lo habíamos dicho, que hay diferentes tipos y precios, marcas y demás. Y el casco o careta de acuerdo a la práctica que ya en la intensidad de lo que vayas a hacer, ¿ok? Todas estas reglas que la mujer dice, híjole, qué difícil, ¿qué? Todo esto es caro, le tienes que invertir tiempo, dinero, esfuerzo, sangre y sudor. Así, directo y a la yugular. Sí, se los decimos porque es que yo pensé, es que yo sabes qué,
¿Quieres aprender bien? ¿Quieres aprender al combate? Adivina cómo se aprende el combate. Pues peleando, ¿no? Entonces, así se aprende. A veces a la mala y otras veces a la buena. ¿Cómo aprendes a hacer formas? Haciendo las formas, ¿ok? Entonces, todo esto es necesario, información disponible para ustedes, cualquier duda que tengan con nosotros ahí, adelante. Hay muchos que hacen kickboxing, hay muchos que hacen Muay Thai, hay muchos que hacen MMA, bienvenidos, qué bueno que lo hacen, hagan ejercicio, actívense, que estén fuertes sus riñones, su corazón, su pulmón, su hígado, que estén activos, suden, saquen lo que se comen, o sea, todo eso es para beneficio propio, haga algo. Pero qué mejor que practicar en su esencia un arte marcial, porque es la raíz del arte de la guerra. Y el arte de la guerra es hermosa desde todo el punto de vista donde lo quieran ver, político, social, económico, cultural, o sea, hay mucho que buscarle, que verle y que retroalimentarse. Y cada arte marcial tiene su propio punto de vista. Este es el punto de vista del Lima Lama, de mexicanos para mexicanos y para el mundo. Así se los puedo decir. ¿Por qué? Todo lo que ustedes ven aquí se ha creado aquí en México y orgullosamente lo exportamos a otros países, como se los había mencionado. ¿Ok? Nada más, una de las cosas últimas, les voy a decir el credo, una parte del credo de Lima Lama. Es, prometo guardar los principios de Lima Lama con honor y dignidad hacia mi patria, con fe y respeto hacia mis semejantes. La palabra Lima Lama significa la mano de la sabiduría. La mano, si la extiendo, es para saludarte, para ofrecerte mi amistad y mi cariño. Pero si no, es la guerra. La mano puede curar, puede acariciar y puede amar, pero la mano también puede destruir. ¿Ok? Y es más fácil destruir que construir. Construir lleva años, vidas, y destruir... una bomba atómica, una grosería al de enfrente, algo, y acaba con relaciones y con todo. Entonces, por favor, los invitamos a que se incorporen a los equipos representativos. La UNAM es la que tiene mayor oferta de deportes, de disciplinas. Tómenlas, hagan las suyas, por favor. ¿Ok? ¿Bien? Creo que ya casi terminamos. 5 minutos. Perfecto. Bien, para terminar, ojalá este ejercicio lo hagan en casa. Vamos a hacer cabeceo, porque esta movilidad de cintura, nos percatamos que ahora en la pandemia la han perdido movilidad en esta parte. Pasamos mucho tiempo sentados, parados, acostados y ya no nos movemos, ¿ok? Listo, háganlo ustedes cuando tengan tiempo, cuando se vayan a bañar o cuando se vayan a dormir o algo así, lo pueden hacer, ¿ok? Laterales, 1, 2, 3, 4, 5, cambian de guardia, la otra guardia, a laterales, 1, 2, 3, 4, 5, cambiamos de guardia, hacia atrás y adelante, 1, 2, 3, 4, 5, cambian de guardia, 1, 2, 3, 4, 5, y sobre todo este movimiento de giros de la cintura, giros, 1, 2, 3, 4, 5, cambio de guardia, 1, 2, 3, 4, 5, cambio de guardia y van a hacer el rolling. Vean cómo es. Flexionando las rodillas. No se agachen. Agáchense sin flexionar las rodillas. Así no. Tienen que flexionar las rodillas. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio de guardia. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Y bueno, pues para acabar, vamos a hacer un poco de elasticidad. Abrimos nuestro compás y tocamos los empeines y la cintura. 1, 2, 3, 4, 5, cruzado, 1, 2, 3, 4, 5, ok, vamos a hacer doble giro y toco al otro lado, 1, 2, 3, su guardia siempre, sus manos cubren su cara, 4, sus codos cubren las costillas, 5, 6, 7, 8, ok, abrimos más y nos tocamos más los empeines. 1, estáticos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, manos al piso y abren más. 1,
2, 3, 4, 5. Nos apoyamos las rodillas y cerramos. Nos quedamos ahí. Manos al piso, flexionamos. 1, 2, 3, 4, 5. Estiramos. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5. Nos sentamos y bajamos. 1, 2, 3, 4, 5. Al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Cerramos los pies. Al frente. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, de pie. Esto ha sido muy, muy rápido. Hay que darle más a la elasticidad. La elasticidad es una capacidad que te permite ser más fuerte y ser más rápido, tener más soltura de tus articulaciones. Entonces, no por hacer mucha fuerza, hagan poca elasticidad. Siempre tenemos que encontrar el punto medio. ¿Ok? ¿Lista? Lista, profesora. ¿Lista? Pues, ¿qué tal, amigos? Acabamos de ver la disciplina conocida como... Lima Lama. Lima Lama. Ahí tiene. No, es que iba a decir otra cosa, pero justo entré como muy rápido y lo traía listo y dije, no, pues ya se me perdió. Así que ya no lo diré. Porque si no... Pues muchas gracias por sus comentarios. Profesora, preguntaban dónde los encuentran. No sé si les dijeron. Ahora que pase la cuarentena, ¿dónde los podemos encontrar? Yo estoy en la incertidumbre también, pero estamos en el reposo de atletas por lo pronto. De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, ese es el horario como de cajón, pero pues estamos en espera. Sí, si no saben, ahora que ya todo esto suceda, seguro les darán un recorrido. El ex reposo de atletas está justo abajo del Estadio Olímpico de Seúl. Entran por el estacionamiento 8, me parece. Sí, 8 o 7. ¿No? Exacto. Entonces, está el CCSD como referencia, es el Centro de Estudios Superiores y abajo. Sí, súper. Entonces, ahí ya tienen el dato cuando pase esta cuarentena. Y si quieren saber más de Lima Lama o si hay alguna cuestión virtual, escríbanos en los comentarios que ya la profesora los verá. Y pues bueno, la mano de la sabiduría, eso era lo que quería decir, pero no me acordé esta disciplina. Pues muchas gracias por acompañarnos, amigos, y seguimos en este festival virtual de bienvenida. No se vayan. Gracias.